Hoy en día, en situaciones donde a veces la economía apremia, surgen diferentes maneras, ¿no? Diferentes relaciones con respecto al trabajo. Es exactamente así como lo describís, Florencia. Vamos a comenzar con una frase que puede sonar muy, muy drástica, pero que no deja de ser cierta. El mundo del trabajo, como lo conocimos, ya no existe más. Uh-huh. Se han producido profundos cambios en la manera de la organización de las empresas, en la economía mundial, la globalización, las innovaciones tecnológicas, las políticas neoliberales, han producido cambios, como decía, drásticos, profundos. Y en consecuencia, analizar la realidad o pensar en políticas destinadas al sector, fundándonos en aquellos parámetros del modelo fordista de relaciones laborales o la lógica clásica del conflicto laboral en donde de un lado estaban los empleadores y del otro los trabajadores representados por una asociación sindical, no. Ya por lo menos no se corresponde a la totalidad de la realidad, sino solamente a una parte uh-huh. de ella. Ahí es donde aparecen estos actores, estos nuevos sujetos de los que estabas vos mencionando.